Se puede jugar con $300 en 2020, realmente vale la pena. Estas son unas preguntas, son algunas de las preguntas que responderé en este vídeo, así que quédate hasta el final. ¿Qué se puede hacer realmente con $300 en el PC Gaming? Las opciones son muy pocas, o para abaratar costos, la gente suele recurrir a componentes de segunda mano. Esta puede traer buenos beneficios y también como malos. A veces los componentes suelen estar estropeados o afectados en algunas partes, que su reparación va a costar un dinero y el presupuesto es bajo. Esta PC que le voy a enseñar puede funcionar a la gente que esté empezando en el mundo del hardware. No va a haber necesidad de instalar casi nada. Seguramente ya habrán visto esta PC en otros canales como Jampol y Proto. Esta PC tiene un i5 de segunda generación que rinde maravillosamente a 3,2 GHz. Que en juegos ligeros como Fortnite, League of Legends, CSGO, etc., se puede aprovechar un monitor de 120 Hz sin ningún problema. Esta PC cuenta con 8 GB de RAM, que son suficientes para jugar en todos los títulos que deseas. Aparte, si quieres hacer stream, esto será suficiente, aunque en juegos medios pesados ya dará más problemas, ya que el uso de CPU será mayor. Ahora hablemos de la tarjeta gráfica. Por cierto, ya hice un video sobre esta tarjeta gráfica, te lo dejo arriba por si no lo has visto. Elegí esta tarjeta gráfica porque sí, su consumo de energía es discreto. Esta va a dar un salto de rendimiento mucho mejor que sin ella. Le dejaré el link de la PC abajo, también de la tarjeta gráfica. La PC actualmente cuesta $150 en Amazon. Esto tiene agregado la licencia oficial de Windows. Y dependiendo de dónde vivas, el envío será más caro o más barato. Aprovecho. Abajo tiene el link de mis redes sociales, Twitch, Instagram. Si quieren más videos de este como este, denle su like y apóyenlo. Gracias.
be no wise ass punk. Now give me that. Damn devil's got me struggling. No, Witcher. Oh, can say what they will. Me. Take it easy. Slow now. Mr. Witcher.